para ser partícipes del foro departamental y presentar la obra pionera en nuestro colegio para la provincia completa. Y lo que están acá con ustedes, que están presentando la foro departamento de Santander. Vida, lucha y martirio de María Antonia Santos Plata. Con ustedes. Un sueño llamado libertad, convertida por sus valientes acciones en heroína de nuestro país. El ambiente de sublevación que se vivió en Colombia en los siglos XVIII y XIX, hechos que moldearon a una mujer valiente y comprometida con una causa libertadora. Ramón, ¿estás bien?
cartones. Y ustedes serán los pilares de esta revolución. Así será, madre y padre. No hay más tiempo que perder. ¡Vamos! Luego de morir mis padres, los fines se utilizaron para armar las guerrillas y luchar en contra de los españoles. La guerrilla de los Santos por Omora está liderada por mi hermano Fernando Santos y la guerrilla cincelada por mi sobrino Ramón Santos. Toda mi familia estaba en pie de lucha. Thank you.
Soldados, alguien tiene los arcabuces. Moriremos, pero las ideas de una patria libre no, porque más comuneros se unirán a la lucha. ¡Antonia! Antonia, te seguiremos hasta la muerte, por nuestra tierra, libre de españoles asesinos. Teniente, aquí me traigo este anillo, para que las balas vayan directo a mi corazón y mi sufrimiento me igual sea. Soldado, alíquela para el servicio. ¡No quiero vendas en mis ojos! ¡Déjenme ver mi tierra por última vez! ¡Y a los verdugos de la muerte! ¡No quiero que mi pudor de mujer sea vulnerado! ¡Porque yo os digo, tiranos del extranjero! ¡Que antes de que terminéis el año, el suelo canario estará libre de opresiones! ¡Que los ciudadanos de esta patria estarán gozando las mierdas de la independencia y libertad! Soldado,